Ragazzi, siamo qua a Iquitos, stiamo andando oggi 18 febbraio 2020 per il mercato di Belén a vedere i prodotti tipici che vendono qua. Quindi ultimo giorno a Iquitos, guardate che confusione questo paese, però cercheremo e cercherò di portarvi quanto più possibile. Qui siamo al mercato di Belén, l'inizio. Guardate tutti i motociclisti. Cerchiamo di entrare. Qua vendono vari prodotti. Questa è la frutta del mercato di Belén, papaya, mango, uova. Ragazzi, tengo la camera bassa perché la zona non è delle migliori. Guardate là. Che chiede? Che sono? Buona che è? Questo è il peperoncino tipico. Lo provaste? Questa non era la llave al campamento. Pero acá hay un mercado. Esta me encanta. Este es un mercado para comprar frutta, verdura. Frutta, verdura, di tutti di più. Guardate questo mercato. Polli, pesce. Aic dulce, è un cile. No es dulce, pero es aquí, peperoncino, chile. Aquí. Aquí. Bueno. Esto es choclito. Choclo. Sto comprando un po' di chile di qua, tipico appunto della zona. Quanta? C'è avocado, aguacate. Che è Sestino? Sestino, ah, questi sono le mandarini, però sono... E questo che è? Cimoia. E seria? Se come? Qua prodotti tipici, ragazzi, del mercato di Belén. Hola. Buen, gracias. Acabo de hacer jugo. Con 50, mi amor. Un sol y 50. Con 50. ¿De cualquier ciudad? Tiene papaya, tiene banana, tiene maracuyá. Tiene jugo, mi amor. ¿Y el pan? El pan. Esto buenísimo. Panino. Uovo e bruster, sembra, tipo bruster. Cos'è questo? Non so. Tanti prodotti qua. Contro le zanzare. ¿Qué es esto? No, pero no, no, me tocó, pero roja senza. Manda la jupe, ya. ¿Qué es esto? Rosa senza. ¿Para qué? Para lavar, para ir, para la espalda.
esperando un momento. ¿Qué se hace con eso? L'acciote è una pianta medicinale che serve contro lo stomaco. E si pone a hervir nell'acqua. La malva? Non si la malva? La lima. Pero en el avión. Proviamo questi. Sono bibite. Dragos. Gracias. ¿Qué es eso? Solita cae. Ah. ¿Fruta de qué? Huito. Huito. Huito chado. Ah. Bueno, también es bueno para los bronquios. Uh-huh. La fruta de huito. Camu camu, ¿quieres probar? Camu camu. Es ácido. Ácido, ¿no? ¿No es ácido? El primero estaba más dulce. Eso te has probado, ahorita cae. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Y eso cuánto cuesta? Eso machín, si lo sacas te mato. Dice la vida, dicha de maestro chica. Come solo eso? Eso es. Pero de esa fruta se come solo la semilla. Ajá, solamente la semilla. Y es dulce, colorante. Es dulce. No, colorante natural. Ah, no se come. Ah, colorante, yo pensaba natural. Que se comía. Ah, colorante naturale, un colorante naturale. Ah, per carnevale, per dipingersi la faccia, il corpo. Colorante naturale, grazie. Hola. Hai recuerdo davvero che era migliore. Puoi preguntare, hai detto che qua c'è. Poi ti vado a visitare in aria, fa il parello di ¡Dice la vida! 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 ¡Dice la vida
Italia. 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 Ah, porque... Sí. Por eso la Venecia. ¡Bolsa, bolsa, bolsa! La Venecia es digital también. ¡Bolsa, bolsa! Yo tengo el botecito de gente que tiene un consejo de restaurante, de discoteca postal, todo de explotante. Yo tengo la un tour, un paseo, tengo... Ya vamos a estar aquí más días. Vamos. Pero es peligroso ya, ¿no? No. Mira, mira. Por acá, hay una esquina, está la policía. Yo llevo por acá está mi bote. Yo mismo te llevo mi bote, les hago pasear. Mismo les traigo acá, acá es el paso. Este es el mercado de puro plantas medicinales. Se llama el paseo Paquito. Ah. Aquí hay todo para mirar, las bebidas, las cortezas, todo lo que es. Sangre de grado, recién de copaíba. Tenemos plantas medicinales. Plantas medicinales, claro que. Tenemos frotaciones también para el mosquito, repelente. Tenemos la uña de gato. El patilín. Dame una vuelta. ¿Qué la tiene? El mercado de pescado, pollo. Ya. Guardate, la Venecia claro. Peruviana. No hay problema, ya tú puedes tomar su foto. Mira, la Venecia se llama de Italia, más o menos. Italia. Italia. Hola. Más abajo está la Amazona y arriba Manay. Bambino. 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 Bambino.